sí, bien, bien. Hoy cuando se levantó a la mañana. ¿Cómo? Hoy cuando se levantó a la mañana, ¿cómo se autopercibió? Y acá, un poquito más canoso, el mismo de siempre. Ah, entonces va a tener que seguir pagando los impuestos de la misma manera. ¿Por qué? Si se hubiera levantado y se hubiera autopercibido transexual, tiene que pagar solamente el 60% de los impuestos. ¿Se da cuenta que usted no entiende nada? No. Salga a comprar peluca. Póngase una bombachita. No me diga taco porque soy chueco. Soy más chueco que Suar y que Majul. Y a partir del lunes llámese Paula. 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 Ah, ¿le gusta Paula? Sí, sí. Ah, Pablo, no sabía. Paula, ¿qué ¿Cuál sería el nombre de mujer que usted elegiría que le gustaría si fuera mujer? A mi hija le quise poner Victoria y no, quedó trunco, no le pudimos bueno, poner entonces Victoria. Usted, Victoria. Victoria a Paula. Partir del lunes, porque no hace falta, no tiene, no hace falta, solamente con autopercibirse. ¿Con eso me ahorro 40? Es 60%, te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. Aquí el amigo no. Willy Laborda, ¿no, Willy? Hola, Willy. Es una nueva... Pará. Es de la FIP. Pará. Es de la pará, FIP. Pará. Diego, no, hablo con... contador, mi ¿no? contador. Ok. Contador. Esperá que yo llamo el mío. Espera. Dale. Partí pantalla, vamos sí, con él. Dale, vamos a hablar más. Diego, ¿cómo se llama el tuyo? Gustavo Joel Fernández. Diego, ¿qué tal, querido? ¿Qué tal? ¿Todo Diego bien? Altuzar. Sí. Yo a partir del lunes me llamo Eduarda. Claro. Y yo Paula. ¿Sí? ¿Lo estás escuchando, Eduardo? Sí. Nos ahorramos 60%. Mira, vamos a preguntarle a Willy. Dale. La nueva disposición de la FIP. Preguntale a Guillermina. A Guillermina. Guillermina. No me dejen afuera. Guillermina. Guillermina, ¿cómo es? No me dejen es así, la ¿no? Estás bien, estás mejor que nosotros. En la última ley aprobada por el Congreso con cambios a las ganancias de las empresas, se estipuló que en el pago de dividendos, cuando las dividendas paguen, las empresas paguen dividendos a los accionistas, hay beneficios, digamos, reducen el pago de ganancias para los trans, como bien aunque no figure en el DNI, ¿eh? Aunque no figure solamente en el DNI. El auto, yo me autopercibo. Es tu declaración jurada. Yo, el lunes te levantás, sos Paula o Victoria, no sé cómo te quieras exactamente, llamar. Llamás a tu contador y ya con eso... Paga el 60% del impuesto correspondiente. Este es un paso más de lo que fue Sergio el año pasado, ¿te acordás? Sí, claro. No, claro. Sergio fue... ¿Te acordás de Sergio? Porque no, obviamente detrás de este beneficio se van a encolumnar todos. Hoy ardía Twitter por eso también. Claro, por eso. Yo te digo una cosa, se están acabando las pelucas, las polleritas. En serio. Pero no se puede usar pelo corto como Liza Minnelli en su época, ¿sí? ¿No? Sí, tenés que hacer la gran Sergio. Que te lo explique rápido, pero así, chiquito. ¿Cómo estamos hoy? Sergio, contador... Funcionario de AFIP de Salta. Sí. Exacto. Estaba para cumplir 60 años. Sí. Se podía jubilar si era mujer. Ah, me se autopercibió, se cambió el nombre, se cambió el DNI, se puso Sergio y se jubiló. A los 60, ¿no? A los 60. Dice, ¿para qué voy a laburar 5 años al pedo? Exacto. ¿No? Me jubilo ahora, soy mujercita. Y listo. Con barba y todo, se fue al tenis. Vos seguís trabajando y estás jugando al tenis. Qué lindo.